Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. No me puse los guantes. Vale, vamos a ir comentando. Bueno, pues me ha llegado una carta con una serie de monedas de Bélgica y bueno, ¿por qué he comprado estas monedas? Pues ya sabéis que me gustan. Son unas monedas que quiero coleccionar, como los céntimos de Francia, son unas monedas todas muy parecidas entre ellas. Y pues por eso me decidí a comprarlas. Aparte estaban muy bien de precio, me rellenaban muchos huecos, así que todo correcto. Casualmente, bueno, vamos a un poquito por orden. Ya recordamos, los belgas acuñaban monedas en belga y en francés, con la leyenda, con el texto, ¿vale? Casualmente las que están arriba son las que tenéis todo por aquí. Son las que tienen el texto en francés y casualmente las tengo todas. Esos tres años, 1904, 1905 y 1923, las tengo. En todo caso tendría que comparar si están mejor o si están peor, pero esas ya las tengo. Pero lo que sí, las de abajo que están en belga no tengo ni una sola, ¿vale? Así que oye, aun a pesar de ese pequeño detalle, sigue siendo una compra bastante interesante, por lo menos para mí, ¿vale? No son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, no son 8 monedas, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, hay una más, y aquí creo que había dos más. Y como yo no me acuerdo qué os acabo de decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 monedas son entonces. Sí, 11 monedas. 11 monedas de, por supuesto, de cuproníquel, cobre y níquel. Y tendríamos diversos años, 1904, 1905, 1921, 27 y 29. Por norma general, esta es una moneda, bueno, veis que hay dos tipos, no es lo mismo esto de aquí que esto de aquí. Y lo mismo con las de abajo, no es lo mismo esto que esto. Bueno, hay varios modelos, ¿no? Pero a grandes rasgos, y aunando las dos monedas, vaya, los dos, tanto en texto como en tipo. Salvando dos o tres años, que un año se hicieron algo más de 700.000 unidades. Otro que se hizo algo más de 1,5 millones, si no recuerdo mal, y el tercer año que se hizo algo así como 2 millones, salvando esos tres años, es una moneda que se acuñó mucho, ¿vale? Por norma general, las cantidades de acuñación según cada año van entre los 5 millones hasta los 20 millones, con lo cual es una moneda que se produjo mucho, ¿vale? Bueno, más o menos ya os he comentado todo. Fechas, material, más o menos las cantidades de acuñación y bueno, por supuesto, las que están repetidas o las que tal, ya sabéis, eso va para intercambios y lo que no, pues va para la colección. Así que nada, está todo dicho. Así que si os parece bien, vamos acabando por aquí. Y nada, como siempre, espero que el vídeo os guste y nos vemos en el siguiente.